A un año de un modo de vida que cambió nuestras vidas por completo, el panorama también ha cambiado. Los contagios se elevaron, la cantidad de muertes también van en aumento y, por supuesto, el riesgo sigue siendo el mismo que el primer día de pandemia. El pico de casos de COVID-19 en Paraguay es real. A pesar de todo el esfuerzo que hicimos en el 2020, ahora no podemos rendirnos ante estas adversidades. Tenemos que seguir haciendo lo mismo que hacíamos desde que ingresó el COVID-19 al Paraguay. Tapabocas, distanciamiento físico, lavado de manos, porque está demostrado que funciona. El uso correcto del tapabocas es una medida que previene la exposición al COVID-19. El lavado correcto de manos es una medida eficaz contra los virus respiratorios. La distancia física de 2 metros entre personas previene la enfermedad. Los ambientes ventilados, la limpieza de nuestras casas y nuestros lugares de trabajo reducen el riesgo de contagios. Acordate, el pionero te recuerda que el tapabocas no se debe tener así colgado, no. Se usa así, protegiéndote vos y a los demás. Sí, y solo si seguimos con los protocolos sanitarios que están comprobados que funcionan, podemos hacer nuestras actividades diarias. Y por ahora, ver un grupo reducido de amigos y familia. Reducidos, porque tampoco es momento de juntarnos entre cientos de personas. A los paraguayos nos gusta demostrar cariño y afecto. Pero esto es simple. Demostremos el cariño y afecto que nos caracteriza de un modo distinto, el modo coronavirus de vivir. Porque si te cuidas vos, le cuidas a tu familia. Porque si le cuidas a tu familia, le cuidas a tu barrio y le cuidas a tu comunidad. Y si le cuidas a tu comunidad, le cuidas a tu país. Y esto funciona. En momentos difíciles, cada uno de nosotros se cuida para cuidarnos entre todos y todas. Demostremos que estamos unidos a pesar de la distancia física. Es un mensaje del Grupo Nación y Multimedia.